Los hackers lo volvieron a hacer y esta vez su víctima fue la conductora de TV Azteca Deportes Patricia López de Lacerda. De Lacerda se encuentra en Rusia como parte del equipo de Azteca para cubrir la Copa del Mundo, pero eso no detuvo a los hackers que filtraron fotos de la conductora. Se rumorou que as fotos não foram para seu esposo, sino a um companheiro de trabalho, Omar Zeron. Pero o comentarista desmentiu dichos rumores em sua conta de Twitter, inclusive la mesma parte respondió ao tweet de Zeron. Te quiero Omarsto, Paty López de la C, arroba Paty López de la Q, junho 26, 2018. La comentarista no se ha pronunciado hasta el momento sobre la filtração de suas fotos. A continuação te compartimos algumas de las razões por las que los usuários no debem de buscar este tipo de conteúdo. 1. Es una violación a la intimidad de las personas. 2. Es ilegal y en algunos países como Estados Unidos, está penado hasta con 10 años de cárcel más una multa. 3. Favorece el enriquecimiento ilícito. 4. Fomenta outros hackers a seguir realizando este tipo de acciones ilegales. RV.